Hola a todos chicos, bienvenidos a la última transmisión en vivo del RoboJam Perú. Ya estamos cerrando el evento y esta es la clausura y premiación. Y pues bueno, muchísimas gracias desde ya a todos los chicos que han competido, a todos los jueces, a los organizadores, en fin, a todos que entre todos hemos hecho que este evento salga muy bien, salga genial. Muchas gracias Daniel Emilio Blanco Gómez por ese poderoso like. Y pues bueno, muchísimas gracias también a Patty que está ahí comentando, que dice saludos desde Quillabamba. Y está Henry también saludando, por favor, todas las personas que se conectan. Pues ahora que es la clausura, que ya es el cierre, que ya estamos terminando el evento, por favor, esa cajita del RoboChat tiene que estar llena, tiene que estar ahí reventando. Así que por favor, dejen ahí sus comentarios, sus saludos, todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Ahí está, saludos de Ademir también, muchas gracias por el like. Y pues bueno, como ya están viendo aquí, pues esta noche no estoy solo. Hoy día me acompañan dos personas muy importantes dentro de lo que ha sido la organización de RoboJam. Así que, pues bueno, ustedes ya están viendo a los dos, pero los voy a presentar uno por uno para que los saluden. En primer lugar, pues yo sé que está ansioso por saludarlos, que es la persona, digamos, el que se le ocurrió, el primero que se le ocurrió decir, vamos a hacer un RoboJam. Y luego se ha extendido por varios países y ha llegado también aquí a Perú. Estoy hablando de nadie más y nada menos que el señor Eduardo Restrepo, mejor conocido como Mr. Roboto. Muy buenas noches, Eduardo. Sentó la parada para ir haciendo mejoras y este RoboJam Perú, que me parece que fue muy bueno, con muchas cosas que se han ajustado, que han ido mejorando, que vamos tratando de mejorar. Nosotros, por ejemplo, en los RoboJam Colombia Beta, siempre tenemos la encuesta de usuario y gracias a muchas de esas cosas hemos cambiado cosas y se han cambiado cosas también en RoboJam Perú. Entonces, eso ayuda también en las experiencias de las transmisiones. Cuando tú has participado, has comentado, has vivido y sufrido los retos, entonces eso ayuda a que vaya mejorando. Entonces, no muy contento con eso y lógicamente aquí, no siendo más, pues vamos a presentar al cerebro detrás de esta organización de este fin de semana, uno de los cerebros de esto, que es RoboJam y especialmente RoboJam Perú, que es Jimmy. Así es, pues bueno, ya lo presentaste, Mr. Roboto. Ahí Gilmer está buscando qué fondo ponerse, si el fondo verdadero, ponerse un fondo falso. Pero bueno, ahora ya decidió, dijo, ya bueno, que vean mi taller, no hay problema. Pues tenemos directamente desde Sicuani, Cusco, Perú, aunque él es de Arequipa y estudió en Puno y se ha recorrido ya todo el Perú. Pero bueno, tenemos al señor Gilmer Machaca Quispe, que es el organizador principal de RoboJam Perú. Gilmer, buenas noches. Buenas noches, Dino. Buenas noches, Mr. Roboto. ¿Cómo están? Un gusto saludarle a todos los que están en las redes sociales, a todos los que nos siguen. Buenas noches y pues estamos felices de haber culminado el torneo de RoboJam Perú. Encantadísimos con el nivel que se mostró. Los jueces que estuvieron ahí bien, bien finos con las decisiones. Los que estuvieron a cargo de la transmisión. Nuestro gran amigo Dino y todo su equipo estuvo ahí de lo fenomenal. Y también, pues, Mr. Roboto estaba con el VAR. Sí, el bar estaba atento a la polémica. Y bueno, pasaron cosas que nos van a servir para aprender y también pasaron cosas espectaculares. Así es, han pasado muchas cosas espectaculares y que van a quedar, digamos, en los libros de la historia del RoboJam, porque hemos visto récords, hemos visto cosas que no se han visto en otros RoboJam. Y bueno, se han visto polémicas también, que no vamos a entrar hoy día mucho en las polémicas y no nos quedamos aquí hasta medianoche, pero han habido polémicas también. Pero lo que yo más resalto son dos cosas, que hemos visto un altísimo nivel de competencia y por otro lado hemos visto mucha presencia de chicas. De chicas, niñas que quieren competir, que se han metido al mundo de la robótica, de la programación
y las vemos ahí de en una proporción mucho mayor. Incluso ha habido categorías que han tenido más chicas que chicos. Y eso es algo que desde ya hace varios años venimos buscando y qué bueno que se está logrando. ¿Qué opinas de esto que acabo de mencionar, Roboto? Me parece espectacular. A ver, te digo como una persona que yo personalmente trabajo en un colegio femenino, entonces, y sé lo difícil que es motivar a veces a las niñas y demás, pero me parece espectacular, me parece que es algo que estamos ya viendo cada vez más, porque ya se veía, pero cada vez lo estamos viendo más, inclusive hubo categorías que las niñas dominaron, ¿no? Entonces, no, muy contento, la verdad, quedé muy contento con el nivel, muy contento, o sea, ahorita creo que vamos a hablar de eso, pero los récords que se rompieron, por ejemplo, el Viper Race, ¿qué me dice ese Viper Race? Ese Viper Race estuvo de locos porque fue hasta, o sea, la segunda, la tercera ronda fueron fenomenales, con récords, con demás, entonces una niña de 9, 10 años ganándole a un chico universitario, pues por favor, o sea, son cosas. Y ganándole a su profesor de 35 también. Ah, también. claro, ganándole al profesor inclusive, ¿no? Pero tranquilo que no vamos a decir el nombre de Henry Hanco aquí no, para no exponerlo públicamente. No, no, para nada. Saludos para... Seguramente nos está viendo. Para hacer tríclopo. Muy bien, sí. No, seguro ahora me escribe también al inbox diciéndome, ay, Adino, ¿por qué me hace roche? Pero bueno, en fin, no, un saludo para Henry, él ya sabe que lo decimos de buena onda. Y bueno, sí, como dices, Mr. Robotop, yo también el Viper Race estaba aquí al filo del asiento. Ahora el Coloring también, que se definió en el último turno. Hemos tenido también un skill drive, que bueno, el skill drive siempre es un poquito más tenso, un poquito más pesado, pero ha habido un gran nivel también, y bueno, creo que todos lo hemos pasado genial, y lo más importante es que los chicos también lo han pasado muy bien y han aprendido mucho. Ahí vemos un perrito que se va paseando detrás de Gilmer, y justo le iba a preguntar a Gilmer, tú que trabajas también con los chicos, que lo ves desde el punto de vista del competidor y ahora desde el punto de vista del organizador también, ¿qué te ha parecido el nivel de competencia, Gilmer? Bueno, estuvo buenísimo, estuvo, como quien dice, bien duro, porque a muchos de ellos los he entrenado, sobre todo en lo que se llama los simuladores. Muchos de ellos estaba trabajando, chicos nuevos que aparecieron, y vaya que al momento de la evaluación, pues mostraron otra cosa que lo que había mostrado en los entrenamientos. Han ido subiendo mucho en la parte con los robots físicos, también han estado bien, todo bien, solo que ahí la tensión, la emoción, porque uno decía, uy, en esta primera ronda el robot, no sé, avanzó, bueno, llegó a la meta, en 20 segundos, a la siguiente ronda sale otro robot que lo hizo en 12 segundos, y ahí igual pasó en Skill Drive, hoy con varios chicos, bueno, eso suele pasar, que a veces el bar, ayer estaba, yo creo que una de las categorías más fuertes y que tenía que verse mucho, y que los jueces también tenían que determinar, pues fue la categoría de Skill Drive, en este caso, una de las categorías muy, muy reñidas que estuvo el día de hoy, las categorías igual del Viper Rise, viendo cómo el robotito se regresaba a sus entrenadores. En la parte de los simuladores también tuvo que ver mucho, la parte de la precisión, tal cual se pedía, y bueno, los participantes pues son ya ganadores, porque atreverse a competir, pues no lo hacen todos, y pues felicitarles a ellos, y el nivel estuvo súper bueno. Te comento que hoy hace rato terminando, después de Skill Drive, pasé por la calle un rato, fui a pasear, a mirar nuevas lunas. y bueno, me comentó. No, y te comento que estaba ahí con unos amigos que me encontré, pues decían, sí, lo vi, estuvo bueno, vi la transmisión, quedaron un segundo. Y lo vi por televisión. Por señal abierta, ¿eh? O sea, ni siquiera,
Con señal abierta, es que eso es un hito, eso es algo súper. Es algo que es para dar un paso, como quien dice, en la fomentación. En este caso, pues para mí me alegra porque ya se está difundiendo por esta zona, comenzando de esta zona a decir, wow, o sea, en Sicuani ya están comenzando. Y yo creo que esto también, los directores de Roboyán, de los Roboyán que se viene, creo que también lo van a tomar. Esto de que salga por señal abierta. Y bueno, si es para una ciudad también genial, pues porque la hinchada está. Si uno ve también los comentarios, había gente de Sicuani que estaba comentando y decía que vamos, que tal equipo, vamos Perú. Pues lo que genera este torneo, pues ha sido muy espectacular. Seguramente Dino más adelante van a hablar, hasta tal vez, quién sabe, por ahí salimos, mañana nos convocan, nos entrevistan, y nos van a decir, ¿cómo fue ese torneo que salió? ¿Cuándo fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes fueron? Pero bueno, el nivel fue bueno. En líneas generales fue muy bueno, buenísimo. Caritas nuevas que hemos visto, sobre todo señoritas, niñas, porque pues uno revisa los anteriores torneos y muchos decían, puros varones, pero en esta oportunidad sí hubo categorías donde hubo el 80 o 90% pura mujeres, como también en algunas categorías que sí, no hubo damas. El de la tarde hace poco, Dino, El pues Skill Drive. felicitarles a todos los participantes, son unos ganadores, a seguir preparándose. Hay más Roboyanes que se vienen, y también pues a los que clasificaron, pues sigan preparándose, no todavía, ahí no queda la celebración, tienen que prepararse mucho. Así es, pero bueno, chicos, ahora sí, sin más preámbulos, el día de hoy, pues tenemos que anunciar ya de forma oficial, sellada, sacramentada, a los ganadores de cada categoría y al final de todos los nombramientos de los ganadores, también, pues bueno, yo he preparado por aquí alguna sorpresita para mostrarles a ustedes acerca de aprovechando en hacer publicidad a otros torneos, pero yo sé que les va a gustar lo que les voy a mostrar. Y también tenemos un par de anuncios slash propuestas que tenemos para hacerles, ¿vale? Así que quédense hasta el final, No, por favor. no más duelos, por favor. Vamos, quédense por favor hasta el final, que tenemos muchas sorpresas para ustedes. Y bueno, Gilmer, me parece que tú has preparado algo aquí para mostrarnos, para hacer los anuncios de los ganadores, ¿verdad? Tu micrófono, Gilmer. Ah, vale, perfecto. Ok, Mil disculpas, suele ok. pasar. Y la clausura, la emoción también. Mi primera vez creo que Los clausurando nervios, los algo. nervios. Pues sí, ¿no? Vamos a ver, vamos a compartir nuestra pantalla respectiva, pues para anunciar quiénes fueron los ganadores, el momento más emotivo, el momento más complicado también. Bueno, vamos, primeramente, pues agradecer a todos los que participaron el día de hoy, quienes estuvieron en RoboJam el día de hoy, RoboJam Perú. Agradecer a todos. Y bueno, decirles que vamos a comenzar rápidamente con, en este caso, con los países que estuvieron presentes. Bueno, muchos de ellos representando a Perú, pero ellos eran, pues, como ejemplo, Ecuador, Bolivia, El Salvador, que eran pues de un equipo peruano, obviamente, pero ellos pues estaban ahí representando a su escuela también. Agradecer, bueno, en este caso felicitar a todos los participantes de México, Colombia, Honduras, y bueno, a los de Perú que estuvieron fenomenal. Y bueno, la clausura del día de hoy, me parece que ahí una letrita se nos adelantó, pero bueno, tenemos que agradecer a los jueces que el día de La hoy. cejusura. No, no te preocupes Sí, no sé. que en estos PowerPoints se han visto No, cosas en cada clausura. Creo que el robot no me acuerdo una vez en qué se equivocó, pero alguna vez se equivocó también. una palabra por ahí, como dos letras, tranquilo. Siempre Bueno, pasa, vamos a siempre pasa. agradecer a los jueces, vamos a agradecer a Demir, al licenciado Demir, que seguramente nos está viendo desde El Salvador, se unió a Aníbal desde Argentina, a Dolores desde México, a Jorge desde Bolivia, a Antonio desde Perú, desde en este caso México, México. Marcelo Ortiz desde Ecuador, como también vamos a agradecer a Sara Peña desde Panamá, al gran Mr. Roboto desde Colombia, a Eduardo Cruces, el tocayo, desde México, y como también a los jueces, en este caso a Eduardo desde España,
que lo hemos hecho de enhorabuena. Sí. También a Laura Núñez de Perú, como Antonet, que nos ha acompañado también desde Perú. Agradecer a los jueces que pues estuvieron bien finos y duros al momento de tomar la decisión respectiva. Y bueno, esta edición de RoboJam pues salió con el apoyo de Let's Go Robot, Tech Hunter y también el Centro de Mecatrónica y Robótica, que pues bueno, eran los locales, era pues la organización, estaba en ellos. Y bueno, esta edición de RoboJam Perú salió gracias al auspicio de estas empresas peruanas que pues apostaron por este torneo de robótica. Agradecer a Usui Importaciones, que pues así, le comentamos y dijo, ya, acepto, y pues te mandamos especie de tal, ya lo sabe Dino, más adelante vamos a hablar cuál es la especie de eso, pero igual, muchísimas gracias a Usui Importaciones. Es una nueva moneda que vamos a implementar dentro de los circuitos de robótica. Algo, lo vamos a dejar así. Pero no, súper, súper. Qué buen patrocinio, Usui. Excelente. Así es. Y bueno, agradecer a nuestro primer patrocinador que pues se puso la mano al pecho y también al bolsillo. Agradecer a T-Box. Agradecer muy, muy especialmente a ellos porque pues tomaron la decisión de apostar por RoboJam Perú. Como también a la cooperativa de ahorro y crédito Perú Inca, esta cooperativa que es de la ciudad de Sicuani, ojo, apostó por este torneo de robótica. Agradecer a, en este caso, al administrador de esa cooperativa que nos dijo un sí cuando fuimos a visitarlo, nos dijo de frente, ¿por qué no? ¿Por qué no apoyamos a este tipo de torneos? Y bueno, estamos totalmente agradecidos con ellos, como también vamos a agradecer al canal, el canal 3, el canal Sicuani TV, que ha hecho posible que muchas personas de la localidad de Sicuani y la provincia de Canchis pues puedan ver el torneo de robótica RoboJam Perú. Agradecer a Joseph, quien es el administrador de este canal y pues nos dio el pase así. Y todavía nos decía, ¿cuándo es tu evento? ¿Cuándo es el evento? Y pues salió, estuvo ahí, estuvo muy atento también él. Pues muchísimas gracias a nuestros auspiciadores. Gilmer, una cosita que también quiero mencionar, que de repente mucha gente que nos está viendo ahorita en vivo en Facebook no tiene en cuenta, es que Sicuani en realidad es una ciudad muy pequeña dentro de Cusco. O sea, es una ciudad donde hay muchos chicos, muchas casas que o bien no tienen internet en casa todavía o su internet pues es muy lento, les permite ver muy poquitas cosas, entonces las personas de la localidad de Sicuani no tienen tanta posibilidad, por ejemplo, de ver a los chicos, los alumnos de Sicuani en las competencias. Entonces, pues bueno, gracias ahora al apoyo de Sicuani TV, el talento de estos chicos ha llegado a que sea visto por más casas, más familias dentro de su misma comunidad. Y estoy muy seguro de que todas las personas de la comunidad de Sicuani ahora pues se sienten muy orgullosos que chicos de esta ciudad muy pequeñita dentro de Cusco, aquí en Perú, pues estén compitiendo a este nivel internacional y sacando la cara por el país. Exacto. Te voy a comentar, Sicuani está de aniversario el 4 de noviembre, pertenece a la provincia de Canchis. Sicuani pues bordea más de los 60.000 habitantes en este caso, y pues es una ciudad que está, como ya lo comentaba, es un ovalito, porque pues de Sicuani te puedes ir para Juliaca, para Equipa, para el lado del mismo Cusco, para Espinar, en fin. Sicuani es denominada como la capital de la solidaridad. Es una hermosa tierra. Obviamente, para los que no saben dónde queda el Cusco, pues está en el sur. Estamos en la sierra. Si uno me dice, uno verá porque está porque está con su bien abrigado, bien acolchonadito, pues lamentablemente hace un poco de frío. No un poco, sino hace un fuerte frío. Y pues estamos ahí. Sí, no, incluso a como yo te veo, tampoco no estás tan abrigado, porque las veces que yo he ido a Cusco me he tenido que poner modo astronauta, así con tres casacas, tres pantalones, porque ahí el frío es oso polar. Sí. No, es que el que tengo acá, esta casaca que tengo, pues es muy acolchonada.
Así es que puede pasar como dos o tres. Vale. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con las categorías y vamos a mencionar a los tres primeros lugares del Robo Jam Perú. Vamos con la primera categoría, que en este caso se transmitió en vivo y teníamos los resultados también después de esta transmisión. Y pues, comenzamos con Viper Race, comenzamos con el tercer lugar. Adivina, Dino, ¿quién se llevó el tercer lugar? Bueno, a ver, espérate, déjame revisar mi plagio aquí, que lo tengo anotado. Vale, acá está. Yo creo que, bueno, el tercer lugar se quedó en Perú, pero no se quedó en Cusco, sino se quedó un poquito más para el centro del Perú, ¿verdad? Exacto, Dino. No, lo cierto es que el equipo organizado pues no participó en esta categoría porque, bueno, lamentablemente... Aquí tenemos a Gilmer justificando de por qué el ganador no es de Gilmer Tech. Ah, es porque no participaron. Que pasa que vino muchos de los estudiantes querían tomar vacaciones. Tú sabes que estaban en vacaciones, lo que están en educación básica regular, pues vacaciones. Entonces, claro. Bueno, no, por eso eligieron 1-1. Hay que dar de opción a otros equipos también para que ganen, ¿verdad, Gilmer? Claro que sí. No, el detalle es que el punto está en que están apareciendo nuevos equipos. Y eso es lo importante. Así es que vamos a mencionar rápidamente al tercer lugar. ¿Sí? Mencionamos al tercer lugar. Llega. Y es el equipo de Mason con el robot Revox. ¿Sí? Y es de la ciudad de Lima. Así es, ¿sí? Desde Lima, Perú, el tercer lugar para Revox con la competidora Rebeca Guarnizo, que es una niña de 11 añitos que se ha llevado este tercer lugar en la categoría del Viper Race. Así que felicitaciones desde aquí también para todo el equipo de Magic Zone, en realidad, que es un equipo, Roboto, te cuento, este equipo está haciendo su debut oficial aquí en RoboJam Perú. Y bueno, espero que también veamos al equipo, que son puras chicas, a este equipo de chicas, pues, en más competencias, ¿no? Y cabe resaltar algo, el tiempo. El tiempo fue de 18 segundos. Este es un tiempo que en cualquier otra competencia se hubiera llevado medalla de oro. Así es. Pero en esta, por el nivel que tuvo, se llevó bronce. Eso significa que hubo un gran nivel de los participantes. Excelente, pues bueno, este ha sido el tercer lugar, Gilmer, y ahora pues muéstranos quién se llevó el segundo puesto. El segundo puesto va para los amigos de México, para el equipo de Bunker Tech, con el robot Otto Baymax. Ese segundo puesto que se va hasta, podemos decir, al norte de América, en este caso, pues para México. Así es, se va para la ciudad de Oaxaca, bueno, no sé cómo se pronuncia. Oaxaca. Ah, Oaxaca, bueno, no sé. No es Oaxaca, no es Oaxaca. No, no es Oaxaca, por si acaso es Oaxaca. La X por lengua indígena en México se pronuncia como una J. Entonces es Oaxaca. Va, perfecto. Ajá. Bueno, pues se va para allá. Y gracias muchas felicidades al competidor Mario Pérez, de verdad, gran trabajo de los chicos de México, que como en el tercer puesto esta vez, el tiempo fue de 16 segundos, solo 2 segundos de ventaja contra el tercer lugar, pero igual, hubiese ganado en cualquier otro torneo, pero esta vez pues quedó segundo puesto. Así es, Dino, justamente pues felicidades para los amigos de México, que se llevan el segundo lugar y se llevan su acreditación para RoboJam All-Star, y al igual que el tercer lugar. Vamos ahora con el primer lugar y el ganador de esta categoría, una de las categorías que estuvo bastante peleada y reñida hasta el último momento. Vamos a anunciar al ganador del RoboJam Perú. Vamos con el primer lugar. El primer lugar es para el equipo de Certikov, con el robot, bueno, en este caso no es el Characato. A ver, ¿qué por qué? Lunabor. ¿Qué está pasando, Lunabor? Gilmer, te has puesto nervioso. Pero es Lunabor. Que ahorita Lunabor. Viene Micaela y
A ver. Nada, el primer lugar en realidad fue para Ron. Es más, Jitmer, por favor, dale a escape ahorita mismo y me corrige ese nombre, por favor. De hecho que sí, de hecho que sí, de hecho que sí. Vale, Bueno, vamos hemos mencionándolo por pasado un aquí. El primer lugar se momento. lo llevó el robot Runabot de la señorita Micaela Vázquez del equipo Ser Tricopa Arequipa, pero ella es de la ciudad de Lima, Perú. Y te comento también, Roboto, que Micaela tiene 8 añitos y fue la Bueno, competidora más joven también de toda la categoría. Así que bueno, la más chiquita, la más niña, fue al final la ganadora con un tiempo récord de 12 segundos. Fue una cosa extraordinaria, así que muchas felicidades también para Micaela, que también fue la ganadora del torneo Steambots. Así que ha sido su segunda medalla de oro también, aunque ella me dijo que ya había ganado como 4 competencias, así que pues bueno, aquí tenemos a toda una bueno. ganadora, toda una campeona, Micaela. Excelente. No, y unos récords que yo me quedé sorprendido porque en esa última ronda uno decía, Dios mío, esos tiempos, es que en Colombia me acuerdo, Otto Weimax tuvo 16 y cuando ganó medalla de oro su tiempo fue de 25. O Wow. sea, o sea, podemos ver el nivel, ¿no? Excelente, excelente esta categoría. Estuvo súper. Perfecto, chicos. Porque Bueno. Palma, el primer lugar se lleva, te comento, ¿qué es lo que se lleva el primer lugar, Dino? A Se ver. lleva la acreditación para la gran final de octubre del RoboJam All Star, como también los $50. Así es, Dino se lleva. Y pues seguramente vamos a verla muy animosa en octubre en la gran final de RoboJam. Así es, perfecto, Gilmer. Pues bueno, vamos ya rápidamente con la siguiente categoría, ya para ir avanzando, que nos quedan 4 categorías más. Y pasamos Vamos con al la categoría. RoboSketch. Así Si me es. permiten, me gustaría presentarla, dado que yo fui el juez. Vale, Mr. Roboto. Usted mismo Le es. seguimos la posta. Bueno, entonces empecemos con el tercer lugar. Tararán, y ahí viene, y ahí llega. Tararán, tararán. En tercer lugar, para CMR, Gilmer Tech con Archibot, pero era una participante desde El Salvador que estaba representando al equipo CMR Gilmer Tech, que lo hizo excelente. Queremos precisamente hacer esa aclaración porque es equipo peruano. Pero cuando es medalla por países se cuenta como El Salvador, a pesar de que está representando a equipo peruano. Entonces fue en nuestro tercer lugar, medalla de bronce, muy merecida, súper, súper, súper bien. Muchos Y aplausos. también, Segundo lugar, Eduardo, perdón, dale. que fue, digamos, para empezar, fue una niña, fue Leslie de 10 años también, y digamos que fue la que estuvo mejor ubicada sin tener ninguna penalización, cosa que también es de resaltar. Correcto. Correcto. Eso es muy válido decirlo. Bueno, el segundo lugar, adivinen para qué equipo, a que no adivinen para qué equipo. Ay, no, no me digas, no me digas. Para El segundo lugar, Gilmer para CMR Gilmer Tech, con el equipo Sicuadot, el maravilloso, magnífico, único e incomparable Neymar Alessio, que es el Neymar de la robótica. Neymar. Lo vamos a ver en el podio, en otras categorías. No quiero decir nada más porque los que no saben, pues, no quiero spoilear aquí nada, pero muy merecido, lo hizo súper bien. Tuvo un inconveniente porque él pudo, igual el tiempo, él tuvo que mandar dos veces su video, igual con el primer tiempo no daba para ganar, pero tuvo un inconveniente que pudo solucionar, igual le dio para el segundo lugar, entonces felicitaciones a Neymar. Bueno, y ya, el primer lugar, para CMR Gilmer Tech con Killa Bot, que también lo hizo súper, súper bien, tuvo una penalización de, bueno, eso es una cuestión que ya hemos discutido internamente, lo hemos hablado, lo vamos a revisar, ya ahorita estamos discutiendo fuera de cámaras un poquito al respecto de esas penalizaciones, pero independientemente de la penalización, en este caso no afectó, vamos a ver que en una categoría sí afectó la penalización, la posición de primero y segundo lugar, pero
Súper, súper bien para Quillabot, desde Quillabamba, ¿no? Si no estoy mal. Así es. Y La súper, ciudad. súper, súper bien. Entonces, felicitaciones al participante de Quillabot. Es la ciudad del eterno verano, Quillabamba. Ah, qué maravilla. La selva cusqueña. Muy padre. El mismo calorcito de Sicuani. Y mira No, que, dice lo revés. hablando Mr. Roboto también de que se afectó o no la penalización, pues igual el tiempo que hizo José Manuel quitando la penalización, o sea, sin considerar la penalización, fue de 18 minutos. Así que esto también Fue muy fue bien, un muy bueno. tiempo muy, muy bueno, que el segundo lugar, que fue Neymar, que Neymar, conocemos el talentazo que tiene Neymar, lo hizo en 36 minutos. Entonces, ahí ya uno se da cuenta de la rapidez con la que trabajó José Manuel. Se puede decir que fue récord. El problema es que en RoboSketch uno no puede comparar una competencia con otra por el hecho de que son muy diferentes los niveles. Puede haber un nivel de dificultad diferente. Entonces, Claro, claro que sí. no es equiparable. Pero lo hizo súper, súper bien. Perfecto, entonces eso ha sido el Robo Sketch y Gilmer, ¿no nos has dicho qué se lleva José Manuel con el robot Quillabot? El segundo y el tercer lugar antes se llevan su acreditación para la gran final del RoboJam, como también pues el primer lugar se lleva su acreditación más los $50. Perfecto, entonces Parte eso ha sido el Robo palma. Sketch. Muchas felicidades a los ganadores. Y pasamos, Gilbert, a la siguiente categoría. Una categoría también que se desarrolló el día sábado. El Es el distrito. famoso, ¿sí? El muy famoso, muchos le dicen sobre los discos, los discos. Bueno, vamos a presentar rápidamente, bueno, Gilbert. en esta oportunidad, dime. Gilmer, un pequeño paréntesis. Yo le quería preguntar a Roboto, Roboto, ¿por qué tanto poner los nombres en inglés? Es que a veces ya Uy, nos rayamos, sí. ¿ya? Porque cada vez que coordinaba con Gilmer era, yo me decía, no, para el Skill Drive. Y yo, ¿seguro que es el Skill Drive? No, es el Disc Drill. Y al revés también, para el Disc Drill. No, 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 eres Skill Drive. Y nos Voy a rayamos a explicar veces, por qué. nos cruzamos con las Voy a explicar categorías. por qué. Voy a explicar por qué. Porque desde un principio se pensó en RoboJam como torneo internacional. Entonces, por eso se quería que por lo menos los nombres fueran en inglés. Más que todo por eso. Y a veces, cuando se pone en español, en inglés, son más sintetizados que en español. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces Drill realmente es un programa de ejercicios, un programa de algo. Entonces, como decir, programa de discos. Eso suena como a caricatura del coyote, el No, correcaminos. Programa de discos, ACME. en realidad a mí me suena más a DJ. El DJ. A que No, puedas pero programar drill, tus discos. un drill, un drill es una rutina, realmente. Sería rutina de discos, ¿cierto? Entonces, a drill es una rutina. Por ejemplo, usted dice, fire drill es una rutina de incendios, por ejemplo, de fuego, lo que hacen para, ¿no? Para prepararse para un incendio. Pero entonces suena más reducido, por eso se optó por los nombres en inglés, además de que siempre se pensó con un torneo internacional, como ya tenemos en otros países como Eslovenia, India, Etiopía, Filipinas, India, etcétera. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, dicho esto, Gilmer, antes creo que nos muestres, porque creo que te vas a ir directamente al segundo lugar, cuéntanos un poquito por qué no va a haber tercer lugar. Bueno, primeramente, pues eran cuatro participantes. Una participante quedó fuera porque, bueno, se le fue la energía eléctrica. Y la tercera participante, bueno, que podía corresponder en tercer lugar, pero lamentablemente, pues su reto no llegó dentro de la hora y media establecida. Por lo tanto, no tenemos un tercer lugar. Igual, felicidades también a ellos que estuvieron como cuarto y tercer lugar. Bueno, las dos participantes que no lograron entrar al podio, pues felicidades. Seguramente tuvieron algunos percances. Y bueno, pues lamentablemente solo tenemos dos primeros lugares. Ya les había comentado que el reto no llegó dentro de la hora establecida. Perfecto, entonces, bueno, Roboto, adivina de qué equipo es el segundo lugar del Disc Drill.
No, espera un momentico, yo pienso, yo voy a adivinar. Voy a decir tres letras, a ver, la C, la M y la R. De pronto por ahí empieza. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Gilmer, por favor, muéstranos el segundo puesto. Vamos con el segundo puesto y la polémica también aquí. Hubo bastante polémica, pero bueno. Bueno, Vamos, vamos a vamos. presentar. Vamos con el segundo puesto de esta categoría. Y bueno, le pertenece al equipo CMR Gilmer Tech con el robot de Mechatronics. Y el participante es de Ecuador. Así es, desde la ciudad de Catamayo nos acompañó Elkin Ordóñez, de 15 años. Bueno, ya el tema, la polémica de los tiempos y las penalizaciones, ya la hablamos en su transmisión respectiva. Así que si alguien quiere Pero saber qué pasó ahí, vayan a verlo allá, la repetición. Pero bueno, roboto, a ver. sin entrar en polémica, simplemente decir, ¿por qué hubo penalización? Porque no se siguió una norma. Tal Punto. cual. No se siguió una norma del reglamento. Independientemente que estemos de acuerdo, estemos en desacuerdo, que nos Así es. guste, que no nos guste, que no nos parezca justo, era una norma. Y si la norma se incumple, el mismo reglamento dice que hay una penalización. Entonces, por eso, desafortunadamente, quedó en segundo lugar cuando lo pudo haber quedado de primero. Así es, pero bueno, igual, como bien dice Roboto, pues opiniones podemos tener todos, son válidas todas las opiniones, se respetan, pero al final el reglamento es el reglamento y bueno, cuando uno se inscribe en una competencia está aceptando todos los puntos del reglamento, así que pues bueno, a cumplirlo y aún así quitando ese punto de lado, Elkin hizo un espectacular trabajo en el disdrill, yo también pude ver su solución y estuvo muy muy bien, así que desde aquí muchas felicidades a Elkin desde Ecuador. Y bueno, dicho esto, Gilmer, no me digas de qué equipo es la ganadora. Bueno, lo lanzamos. ¿A quién le pertenece el primer puesto mejor? Lo lanzamos. Dale, dale, Y dale. bueno, Dino, antes de lanzar el primer lugar, el segundo puesto que se lleva su acreditación para la gran finalísima de octubre del RoboJam. Y el primer lugar en esta categoría del Disdrill le pertenece al equipo CMR Gilmer Tech con el nombre. Este nombre es medio curioso, bueno. O me parece que se le salió ahí al momento de inscribirse, ponerle un nombre y pues dijo, mi robot es virtual. Y ya está. A veces los mejores nombres salen así, Gilmer. Así que desde aquí muchas felicidades a Claret Cayo de 17 años, quien es quien programó este robot, mi robot es virtual, desde Sicuani, Cusco, Perú. Así que también, si bien hablamos de las penalizaciones en el segundo lugar, pues Claret hizo una prueba totalmente limpia. No tuvo ni una sola penalización, así que eso también es de aplaudir. Y bueno, ha sido nuestra medalla de oro en esta categoría. Se lleva su acreditación para la gran finalísima de RoboJam, como también los $50. Ahora sí, pasamos a una de las categorías que, bueno, se definió ya en el último momento. Y Dino lo estaba narrando con bastante emoción. Bueno, vamos a ir Vamos a ahora con la verlo. categoría de mucha, podemos decirle, mucha habilidad, mucha destreza. Vamos con el coloring. Entramos a esta categoría y pues vamos a anunciar al tercer puesto. Y adivina, Dino, ¿quién es el tercer puesto y de qué Bueno, país? a ver, yo creo que aquí Mr. Roboto, que es el vidente ahorita, él puede visualizar otras tres letras que sean del equipo, pues que ha quedado tercer lugar aquí en el coloring. Estoy leyendo aquí, estoy aquí invocando los espíritus. A ver qué me dice. Me sale una C, una M y una R. Me estoy pensando, a ver, ¿CMR será? Roboto, antes de que, porque de repente por ahí hayan chicos que nos están viendo y no han visto el torneo, chicos, por si acaso, el equipo Gilmertes no es el único equipo que ha participado, ¿eh? O sea, han habido muchos equipos. Eso quiero que, porque no voy a hacer que de ahí piensen, ah, pero sí, seguramente han sido los únicos que han participado. Pues no, no ha sido así, ¿vale? Han habido muchos más. Vamos a ver que hubo categorías en las que casi no figuró, pero hubo categorías en las que barrió, lo cual está muy bien.
No siendo el equipo que, no siendo el que más equipos tenían en algunas categorías, pero aún Ajá. así hizo podio completo, pasa, ¿no? Así es. Y también, como siempre recalcamos, si bien el equipo ha sido también el anfitrión, el organizador del evento, los jueces son totalmente independientes. Así que no quiero ningún No, nada comentario que ver. acerca de alguna imparcialidad, ¿vale? Pero bueno, ya bromas aparte, Gilmer, muéstranos quién fue el tercer lugar. Ahora sí, nos ponemos serio y vamos a presentar rápidamente el tercer lugar. ¿Vale? Presentamos al tercer puesto de la categoría Colorings y le pertenece al equipo CMR Gilbertech como el robot Robotman. Así Y es. Ese este debería estar puesto. en la Liga de la Justicia. Ese debería estar en la Liga de la Justicia, el Robotman. Robotman. Así es, Sí, es directamente así. desde Oruro, Bolivia, ahí con Ricardo Choque, de solamente 8 años, Mr. Roboto, hemos visto muchos chicos de 8 años también en los podios, ¿eh? Así que el tema de la edad no es ningún impedimento ni nada para que los chicos aprendan a programar Nada. robots, aprendan a armar sus robots y puedan competir a alto nivel. La es un número. Así es. No más. El Bueno, tercer puesto se va para Bolivia. ajá. Bueno, pasamos al segundo puesto, que es parte del casi spoiler que nos hace Mr. Roboto. Así que, pues bueno, muéstranos el segundo lugar, por favor, Gilmer. Vamos rápidamente con el segundo lugar. El segundo lugar le corresponde en la categoría Coloring al equipo CMR Gilmertech y el robot Cicuabot. Ya saben de quién es. A ver, adivinen de quién es Cicuabot. El Neymar de la robótica, por Claro, favor. claro que sí. Desde Sicuani y Cusco, Perú, el competidor que siempre está listo, Neymar Álvarez, con 10 años, con el robot Cicuabot. Que aquí yo quiero acotar dos cositas. La primera es de que es la segunda medalla de plata para Neymar dentro de este torneo. Así que es su segundo podio, lo cual también Neymar no solo es muy bueno en el coloring, sino también en muchas otras categorías. Y lo segundo, también mencionar que Neymar no solo está representando al equipo CMR Gilmertech, sino también que escogió representar a su colegio, a la institución educativa 792 de Sicuani. Así que desde aquí también muchas felicitaciones al colegio 792 y bueno, a Neymar también, que es todo un crack. Vale, así que bueno, desde aquí un fuerte aplauso para Neymar. Felicidades para Neymar. Y bueno, llegó el momento de conocer quién se lleva el primer lugar y la acreditación y los $50. Vamos a dar a conocer el primer lugar. Ojo, que esto se ha definido hoy día en la mañana y se definió en la última jugada, como quien diría. Pues el primer lugar corresponde al equipo CMR Gilmartel con el robot BB-8. Y a ver, adivina, adivina. ¿A quién le pertenece, Dino? ¿A quién le pertenece este robot? Bueno, pues el robot BB-8 es del señor José María de la Cruz, también de Sicuani y Cusco, Perú, que ha hecho el tiempo récord de 41 segundos que nos dejó a todos boquiabiertos, porque claro, todos estábamos preguntándonos, ¿quién bajará del minuto? ¿Quién bajará del minuto? Y viene José María y dice, ¿que un minuto? Eso es demasiado tiempo, 41 segundos. Y eso, que se demoró un poquito, ¿eh? Pero bueno, ahí está José María, que quiero mencionar algo también. Antes de la última ronda del Coloring, tuvimos el espectacular enfrentamiento de uno contra uno de exhibición de Mr. Roboto contra Daniel Blanco. Que bueno, lo ganó Daniel Blanco, pero luego de estos 41 segundos de José María, muchos chicos en el chat del Meet empezaron a pedir un enfrentamiento uno contra uno entre José María y Daniel Blanco. Así que, si el público lo pide, en algún momento se tendrá que dar. Así que, bueno, yo lo dejo por ahí. Pero vamos a ver si en algún momento lo podemos hacer. Bueno, saludos para José María, que tiene ahora el récord de los RoboJam por el momento, ojo, por el momento. Y pues, felicitaciones, José María, y pues, eres ganador de la acreditación a la gran final de RoboJam, como también los $50. Esta categoría de coloring estuvo muy reñida, y había, te comento que había un niño que, no sé, que llegaba y la emoción le ganaba, tremendo, tremendo, se escuchaba. ¿Cómo lo gritaba Sí, cuando cuando llegaba a la llegaba? meta.
Sí. A ver, déjame ver si recuerdo quién fue. Me parece que era Jairo quien. Correcto, sí. Ajá. Era Jairo quien cuando llegaba a la meta ya estaba con el micrófono prendido y el robot llegó a la meta y se ponía a gritar y yo lo imaginaba ahí saltando de la emoción. Igual, gran trabajo para Jairo. Muchas felicidades también. Y en sí a todos del Coloring, que en realidad, dato interesante, ningún competidor se quedó sin llegar a la meta. O sea, todos los Correcto. competidores en todas sus rondas llegaron a la meta. Nadie llegó al tiempo límite. Es más, el mayor tiempo fue de 2 minutos y un poquito más. 2 minutos 20, 2 minutos 27. Entonces, eso también es de aplaudir para todos los chicos que todos se pueden considerar unos ganadores. Bueno, vamos a pasar a una de las categorías que también tuvo bastante suspenso. Porque en la primera ronda había un líder, en la segunda ronda otro líder y en la tercera ronda había otro líder. Y bueno, vamos a hablar, vamos a pasar y vamos a presentar la categoría de Skill Drive. Vamos a presentar al tercer puesto, que bueno, el tercer puesto también tuvo por ahí algún momento de suspenso, porque bueno, se le salió el vasito y... Y bueno, Gilmer, aquí sí jugó el VAR. Dime, Dino. Gilmer, yo quiero que aquí nuevamente Mr. Roboto adivine 3 letras del equipo que quedó tercer puesto en el Skill Drive. No, 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 pues aún no sé, voy a decir algo, voy a decir tres las palabras que se me ocurran: casa, marea, ramo. Las iniciales de pronto tendrán que ver con eso, CMR o algo así por el estilo. Pues lamento decirte, Mr. Roboto, que esta vez estás totalmente equivocado. Pero sí sé Bueno, una que letra es un sí. equipo, porque ya me acordé, ya me acordé. Es una, perdón, es que se me cruzó de torneo. Era casa, árbol, serpiente, o sea, CAS. Ahora Es sí, un ahora sí, equipo. Mr. Roboto. Ahora sí. El Team Cast, Team Cast, Team Cast. Así es, bueno, Es Gilbert. que Dino estaba en Dix Drill. Estaba pensando en Ah, Dix es que se Drill. equivocó Skill Drive con This Drill. Claro. Me, Es me, otro. no pronunciaste bien y me enredé pensando. Vale, Gilbert, muéstranos, por favor. Vamos rápidamente con el tercer lugar, y el tercer lugar le corresponde al equipo Team Cast, en este caso el robot Morotix desde Colombia. Así es, el Desde Team la Cass. ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, de nuestro amigo, el equipo del entrenador Juan David Vargas, nuestro amigo Juan David. Así es, del Columbus American School. Esta vez quien compitió fue Juan Diego Rojas, de 16 años. Y bueno, aquí en Skill Drive, bueno, no solamente con este competidor, sino en general, el VAR también fue un competidor más, digamos así. Que bueno, para los que no sepan, yo mencioné también que teníamos un VAR voluntario, que fue justamente Mr. Roboto, que estuvo ahí atento a la pantalla, atento a cualquier cosita, y nos apoyó ahí muchísimo con los screenshots, con los pantallazos. Así que, pues bueno, si alguien tiene algún reclamo que no estuve de acuerdo con el VAR, ya sabe a quién escribirle. A No, mentira, es Gilmer. broma, es broma, es broma. A Gilmer. Bueno, pues ese ha sido el tercer lugar, el robot Morotix. Y bueno, Gilmer, coméntanos quién quedó en segundo lugar que acumula su tercer podio. Adivinador, todos los que están, a ver, que dejen su comentario, todos los que están en las redes sociales, que adivinen quién quedó segundo lugar, dejen su comentario. Y bueno. Tiene un tocayo, un tocallito en el Barcelona, en el PSG En el y en la selección PSG. brasileña. Ahí está un super dato, un super dato. Bueno, vamos a presentar, dicho todo esto, vamos a presentar al segundo lugar de Colorint. Presentamos al segundo puesto. Le corresponde al equipo CMR Gilmertech y el robot Sicuabot. Desde Así Perú, es. desde la ciudad de Sicuani, claro que sí. Así es, y aquí en Facebook hay mucho apoyo también para Neymar en los comentarios.
También han etiquetado al Colegio 792, que bueno, lo han etiquetado como Templo del Saber, así están en Facebook. Así que pues bueno, muchas felicidades también para el colegio y para Neymar, que se lleva su tercer segundo puesto. Yo no sé, esto también, pues bueno, me da un poquito de pena porque Neymar merece 3 medallas de oro en vez de 3 medallas de plata, pero bueno, así es la competencia. Yo creo que Neymar no le ha tocado esta vez una medalla de oro, pero a ver, se lleva 3 medallas de plata en una competencia que ha tenido un nivel altísimo y es algo de que estar también muy orgulloso. Felicidades para Neymar y toda su familia. Hasta su gatito estaba en la transmisión, se paseaba por la pista un gato pasaba y entraba. Y bueno, dime, Dino. Neymar también siempre un chico muy entusiasta, que también me gusta mucho la energía que él tiene en las competencias, que también siempre está listo y siempre representando con su bandera de Perú, con su camiseta de Perú, siempre también orgulloso de su país y pues su país orgulloso de Neymar también. Así que muchas felicidades para Neymar, que bueno, a ver, esto no hemos dicho mucho de las edades. Neymar tiene 10 años, hemos visto competidores de 8 años. Roboto, yo a los 10 años, con la justa sabía atarme los cordones de la zapatilla. O sea, y estos chicos ya están programando y ganando torneos. No, y no a los 10 años. Neymar lo está haciendo desde mucho antes. Sí. Ya Neymar tiene en su haber varios torneos encima, tiene varias medallas de oro, de plata, de bronce, torneos nacionales, nacionales, regionales. O sea, ya Neymar es un chico que hay que pensar o potenciarlo para que suba y empezar a participar en categorías más avanzadas, porque de verdad es un chico que lo puede hacer y ha demostrado que tiene con qué. Así es, Gilmer, ya sabes, toma nota, ya queremos verlo ya con su sumo, con su seguidor de línea, es más, con su robot de combate, quién sabe, no sé, pero ya también vamos viendo otras cositas ahí con Neymar. Mucha chamba para el entrenador. Ahora sí, ya tiene mucha chamba, ya está contratado, ya tiene trabajo. Listo, Gilmer, entonces, el primer lugar. Que otra vez te has equivocado, Gilmer, como que Colorint. Ah, bueno, sí. Estás en lo cierto. Algo pasó acá. Me parece que se volvió a duplicar y bueno. Cosas que no importa, es izquierda. Sabemos que es izquierda, no hay problema. Ok, listo. Entonces, Gilmer, coméntanos quién ganó en la categoría de Skill Drive. Vamos a presentar al primer lugar de la categoría Skill Drive y es nada menos y nada más que el equipo de la Escuela de Robótica del Chocó. Y el robot Bear Staff. Desde Colombia. Y fue un ganador con una ventaja enorme. Y sí, justamente el robot te iba a pedir que nos comentes algo acerca de la Escuela de Robótica del Chocó, que siempre tenemos que comentar algo sobre ellos. La Escuela de Robótica del Chocó, primero quiero saludar y enviar un abrazo. El entrenador que estudió es Mauricio Mazo, pero el fundador de la Escuela de Robótica del Chocó es mi gran amigo Jimmy García. Yo conozco a Jimmy desde hace ya varios años. Él vivía aquí en Medellín, trabajaba aquí, y cuando empezó a participar en competencias de robótica, él es del Chocó, de Quibdó. El Chocó es una región que queda en la frontera con Panamá, es en donde está el tapón del Darién. Es una región donde es muy selvática, de muchos recursos naturales, muy rica en recursos, desafortunadamente una región muy pobre, muy olvidada, precisamente por su geografía y demás, muy difícil de llegar a mucho de su territorio. Entonces es una región que, digamos, que desafortunadamente se han llevado muchos de sus recursos. Y es muy rica también el personal humano. Entonces Jimmy decide montar la Escuela del Chocó y dice: yo quiero potenciar a los chicos chocuanos, a la gente de mi ciudad, de Quibdó, que es la capital, y eso es lo que hay en la Escuela Robótica del Chocó. Entonces uno ve, tú ves la sede, y es una sede en un barrio humilde, un barrio de clase trabajadora de ciudad de Quibdó, pero
que con las uñas ha ido sacando adelante. Han tenido estudiantes que han ganado becas para ir a la NASA, a campamentos. Chicas que representan a nivel latinoamericano a Colombia y salen de la Escuela Robótica del Chocó. Entonces, es una gran formadora de todo este recurso. Entonces, quería hablar un poquito de eso porque la gente que no es de Colombia no conoce qué es la región del Chocó. Y me llena de orgullo decir que ganaron una medalla de oro porque los he visto que han ganado y han ido hasta la China a representar a Colombia en torneos internacionales de. Entonces, un gran saludo pues a Mauricio, que fue el entrenador, a Mauricio Mazo, y lógicamente a Jimmy García, que es la cabeza de la escuela, y a los chicos que participaron, lógicamente. Me siento orgulloso de ser colombiano viendo a estos chicos participar. Y valga la aclaración, supe que, bueno, en el Royal Colombia ellos participaron y no les fue bien porque tuvieron muchos problemas de conexión. La conexión en esta región es muy difícil. Cuando estaban homologando el robot, tuvieron muchos problemas de conexión. Incluso al principio, cuando iba a empezar la primera ronda, no pudo empezar y se les dio la oportunidad de tratar de solucionar para poder hacerlo. Y lo hicieron de tal manera que pudieron hacer sus tres rondas y terminaron ganando primer lugar. Es muy curioso diciendo pues eso, pero son cosas que pasan y afortunadamente uno dice gracias, gracias infinitas que pudieron solucionar y que pudieron participar. Porque también tuvimos situaciones de chicos que se les dañó algo el robot y no pudieron participar. Y tenían muy buen robot, por lo que vimos Así un es. chico que nos hizo la demostración. Entonces, un gran saludo, no me quiero extender más, a la Escuela Robótica del Chocó, a Mauricio como entrenador, a los chicos que participaron y a Jimmy García, un gran abrazo. Así es, perfecto. Muchas felicidades para los chicos de la Escuela de Robótica del Chocó. Como dijo Mr. Roboto, también tuvieron problemas de conexión al principio, pero ahí también vimos la perseverancia del mismo equipo, ¿no? De no rendirse, de ver la forma, de repente conectar con plan de datos o ver otro Wi-Fi. No sé qué habrán hecho los chicos, pero al final recuperaron la conexión, pudieron participar y ahí tienen el resultado. Así que muchas felicidades. Y bueno, Gilmer, ¿qué más nos tienes por ahí en tu PowerPoint? Bueno, antes de pasar a lo que tenemos, pues mandamos un saludo especial para Emanuel, quien hizo la exhibición. Lamentablemente le jugó una mala pasada. Es un estudiante que vive, podemos decir, en la ciudad de Urcos. Vive podemos decir, un pueblito más alejado de ahí. Es de las zonas, de las provincias altas, como le decimos aquí en la zona. Y pues nos hizo la exhibición. Vaya que su robot estuvo en buen tiempo, pero lamentablemente pues la batería y no sé, algunos factores que le pasó. Pero bueno, creo que eso hace mostrar la perseverancia que uno tiene por más situación que tenga. Pues igual, muchas felicidades también para Emanuel, que tuvo el atrevimiento de demostrarnos. Bueno, pasamos ahora sí, Dino, a lo siguiente. Tenemos los resultados por equipo, los resultados por países, en fin. Vamos a dar a conocer rápidamente lo que se llama los resultados por equipos. Y ahí, aquí podemos ver de que hay más equipos aparte de CMR y Gilmertech, así que no les estábamos mintiendo, chicos, ¿vale? Pero, pues bueno, el equipo CMR y Gilmertech se ha llevado un total de 9 medallas, 3 de ellas de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Así que muchas felicitaciones también a todo el equipo de CMR Gilmertech, que ya no es un equipo solamente de Cusco, sino que ahora es un equipo que incluso ni siquiera es solo de Perú, sino ya tiene miembros a nivel internacional. Así que, pues, muchas felicidades a todos los chicos. Bueno, comentarle que el segundo lugar en este caso pues le corresponde a Certikov, un empate con la Escuela de Robótica del Chocó. En segundo lugar, ambos ganaron una medalla de oro. Certikov es de, en este caso, de Arequipa, la Escuela de Robótica del Chocó, justamente del estado de Chocó. Y bueno, tenemos en el cuarto puesto para BunkerTech, que ganó una medalla de plata. Y bueno, también en el quinto tenemos a Magic Zone con una medalla de bronce. Igual también,
Team Cast con una medalla de bronce. Vamos ahora a los puntos por equipo, ¿sí? Vamos a mencionarles los puntos por equipo, ya que una medalla de oro es igual a 10 puntos, una, en este caso, medalla de plata 6 y una de bronce 3 puntos. ¿Sí? En este caso, el primer lugar le corresponde a CMR Gimertech con 60 puntos, segundo puesto para Sartrikov con 10 puntos, tercer lugar para Escuela de Robótica del Chocó con 10 puntos, cuarto lugar para Bunkertech con 6 puntos, quinto puesto para Magison con 3 puntos, sexto puesto para Tinkas con 3 puntos. Y ahora... Quiero decir una cosa, Gilmer, qué pena, si me permites, aclarar para qué son los puntos. Que de pronto mucha gente, los que nos están viendo, no saben. Estos puntos son para la clasificación general que tenemos en el ranking global en nuestra página internet en roboyam.live. Ahí pueden seguir, tenemos la clasificación por equipos, por países, por reto y por entrenadores. También a los entrenadores, pues va, esa va directamente proporcional a la de equipos, pero también para reconocer a los entrenadores, que en algunos equipos no es un solo entrenador, hay equipos que tienen varios entrenadores, entonces, también para reconocer, eso es importante. Entonces eso lo pueden ver en la página roboyam.live, ahí van a ver un link que dice ranking y ahí pueden ver toda esa información. Perfecto, Mr. Roboto, muchas gracias por la aclaración. Y ahora sí, por favor, Gilmer, muéstranos el resultado por países. Justamente en esta oportunidad estuvieron, bueno, en total serían 7 países, pero los que obtuvieron podio en esta oportunidad, pues, primer lugar para Perú, 4 medallas de oro, 4 medallas de plata y 2 medallas de bronce, un total de 10 medallas. Segundo lugar para Colombia, con una medalla de oro y una medalla de bronce, total 2 medallas. Tercer lugar para México, con una medalla de oro y una medalla de plata. Total harían 2 medallas. Otra vez. México solo tuvo una de plata. Solo tuvo una de plata, México. Acuérdate que tenemos 5 categorías, Gilmer. No tenemos 6 medallas de oro. Entonces, es más, de plata también yo no sé por qué ahí suma 6. Sí, tenemos 5 categorías, Gilmer. Ah, vale. Sí, ahí hay un... Ahí hay un errorcillo, para revisar. Y en el de bronce Perú, también, que debería sumar 4 porque una no entregamos. Estás en lo cierto. Me parece que, bueno. Yo, okay. Si quieren, yo la tengo. Yo te puedo colaborar, yo la tengo. Vale. Tengo. Mejor Perú la tengo con 3 de oro y 3 de plata, son un total de 6. Colombia lo tengo con una de oro y una de bronce para un total de 2. México lo tengo con una de plata para una medalla. Ecuador con una de plata para una medalla. El Salvador con una de bronce y Bolivia con una de bronce. Vale. Mister, pero la de oro son 4 que ganó Perú, 4 de oro y solo una que la ganó de Colombia. A ver, vamos a ver. Correcto, entonces son 4, sí. Sí, 4 de Perú. Porque si no se va a pensar nuestro amigo de Arequipa, va a pensar que nuestro amigo no lo hemos incluido ahí, va a pensar que lo estamos haciendo de lado, porque es de la República Independiente. Yo creo que Arequipa debería estar en otro espacio aparte de Perú, ¿no? Arequipa debe tener su medida aparte. En otro espacio. Bueno, no pasa nada, Gilmer, tranquilidad, luego ya con tiempo corriges la tabla para poder publicarla y que bueno, todos estemos enterados, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Gilmer, entonces, bueno, mira, y Henry riéndose en los comentarios. Bueno, lo cierto es que los equipos que han tenido, en este caso, medallas por países, pues está Perú, Colombia, México, Ecuador, Bolivia y El Salvador. Esos son los 6 países que obtuvieron medalla en el RoboJam Perú. Perfecto. Y bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué pasa? ¿Qué viene después de esto? Pues, bueno, hay que anunciarles también a los que no pudieron tal vez ocupar podio, tiene la repesca, pues se viene el torneo de Ecuador, como también de Bolivia, Argentina, de España, y en este caso, pues, se viene
Estas, podemos decir, y, estas repescas que van a estar muy buenas. Y justo también ahí falta el de Panamá, que justo Sara nos mencionaba más temprano que iba a ser a fines de agosto. Así que tenemos Roboyam Ecuador en quincena de agosto, Roboyam Panamá fines de agosto, el de Bolivia pues está programado para septiembre, de Argentina ya casi casi llegando a octubre. Y ahí nos falta Panamá y Paraguay. Paraguay es okay. El 21 y 22 y Panamá es el 28 y 29 de agosto. O sea, los torneos que vienen en agosto eran Perú, Ecuador, Paraguay y Panamá. Perfecto, Mr. Roboto. Así que ya saben, chicos, a prepararse y a seguir compitiendo. Y Gilmer, ¿ibas a decir algo más? No, faltaba, pues falta anunciar que cuándo es la gran final de todo esto. ¿Cuándo es el Robochan? Pero creo que lo vamos a dejar para que confirme y afirme al gran Mr. Roboto. Sí, antes de decir eso, también decir que falta 5 de septiembre, Filipinas, ¿no? Roboyam All Stars va a ser el torneo de Halloween, vamos a mantenernos, vamos a cumplir un año, el 31 de octubre cumplimos un año, entonces es una fecha muy especial, vamos a hacer cultura, vamos a celebrar ese primer año de Roboyam con muchos éxitos. Ojo, yo les dije ahorita lo del ranking, esto del ranking es que pensamos hacer unos después del Roboyam All Stars, en noviembre y diciembre no hay torneo Roboyam, se va a hacer una premiación de todo el año, incluyendo el torneo Alpha, que fue el año pasado. ¿Por qué se incluye? Porque ese solo fue un torneo, entonces se va a unir a todo lo de este año. Ya el año entrante la premiación será solo de 2022, pero este año se va a incluir el torneo Alpha en ese ranking que tenemos global. También se sigue, ese ranking global se sigue alimentando, pero va a haber un ranking anual, además de, ¿cierto? Allá para el año entrante, para hacer premiaciones a fin de año. Pero entonces el Roboyam All Stars, recuerden que para poder clasificar, para poder ir, que no pase como alguien que me llamó en estos días y me dijo, tengo un cupo para el Roboyam All Stars y voy a pagar 4. No se puede. Si tienes un cupo porque te lo ganaste, tienes que ganar los otros 4 que quieras inscribir. ¿Cómo se los gana? Yendo a un torneo de Roboyam, un torneo oficial de un país, donde los 3 primeros lugares de cada categoría tienen acreditación, o porque también tenemos torneos aliados, en un torneo aliado donde Roboyam patrocina, el primer lugar de la categoría patrocinada tiene lugar al Roboyam. Entonces, esa es la diferencia. Tienes más posibilidades si vas a un torneo Roboyam, pero un torneo aliado también te puede dar esa clasificación. Entonces, a todos que estén ahí, a los que ya tienen clasificación, a los que están en Perú, ya las acreditaciones les están llegando esta semana, ya Gilmer ya las tiene, ya están listas para ser enviadas, apenas las reciban, vayan a la página roboyam.live, ahí en eventos está Roboyam Stars y se pueden inscribir desde ya. Ya las inscripciones están abiertas, con la acreditación no tienen que pagar nada. Recuerden que es solo por invitación. Entonces, muy importante que se inscriban lo más rápido posible, porque las inscripciones, a pesar de que es el 30 de octubre, cerramos inscripciones el 10. ¿Por qué el 10? Es un torneo internacional, tenemos que cuadrar unos asuntos logísticos en esos 20 días, en esas 3 semanas, entonces por eso el 10 de octubre cierran inscripciones para que por no se queden por fuera. Entonces los esperamos y los que no han clasificado y quieren seguir y quieren participar en Roboyam All Stars, quedan. Volvemos: Ecuador, Paraguay, Panamá, Filipinas, España, Bolivia, Argentina y México. Va a ser un último Roboyam el 2 y 3 de octubre, un segundo Roboyam en México. Muy posiblemente India incluso va a ser una categoría. El 9 de octubre sería la última fecha con una sola categoría que van a hacer. Entonces, puede haber oportunidades. Estén pendientes, vayan a la página roboyam.live. Ahí están todas las categorías con sus respectivas fechas. Todos los torneos, perdón.
Perfecto, Mr. Roboto. Muchísimas gracias por la información. Así que ya saben, chicos, tienen. Mira, Henry está pidiendo el Roboyama Arequipa. Tienen muchas oportunidades para clasificar al All Stars. Así que aprovechen todo lo que se pueda a seguir compitiendo. Y bueno, yo tengo un par de aquí cositas que quiero decir, pero esto ya no tiene nada que ver con RoboJam. Yo voy a aprovechar el espacio para hacerme publicidad descarada, pero quiero saber primero si Gilmer, ¿tienes algo más para mostrarnos o ya sería todo? Eso sería todo, todo, y bueno, agradecer en este caso a los países que estuvieron, a los países como México, Honduras, El Salvador, Bolivia, Ecuador y Colombia, muchísimas gracias por la participación, a la diferente escuela de estos países que estuvieron presentes, y pues esto le dio un nivel pero extraordinario al RoboJam Perú. Gracias, gracias a todos los competidores. Y bueno, a seguir disfrutando los que ganaron y a los que no, pues a seguir preparándose porque va a llegar su momento de ser unos ganadores. Así Y es, presencia perfecto. internacional. Así es. Pero bueno, chicos, a ver, yo les quiero comentar dos cositas de forma muy rápida, ¿vale? La primera de ellas es que, bueno, no sé si todos llegaron a ver el enfrentamiento de exhibición de Mr. Roboto, que ahora por los siguientes días le seguiremos haciendo bullying porque Daniel le ganó, pero esto en realidad era un preámbulo para dos cosas. La primera es el Tech Games que vamos a tener en octubre, que ya les voy a hablar en un ratito un detallito acerca de ese torneo. Pero por otro lado, hay algo que estamos, digamos, maquinando en estos días. Todavía no tengo algo, digamos, gráfico para mostrarles, pero estamos planificando para el mes de noviembre un torneo especial. ¿Vale? Que va a ser un torneo únicamente por invitación, en la cual vamos a invitar tanto a tutores de los equipos. Esto va a ser un torneo ya no de los chicos, sino un torneo donde, si es que Gilmer acepta, él va a tener que competir, él, ¿no? Si, por ejemplo, no sé si Juan David también lo invitamos, pues él va a tener que participar. El profe Vicente, esta vez, él es el que va a tener que competir. Pero además vamos a invitar a, bueno, no todo porque no podemos, no conocemos a todos, pero sí a varios personajes que tengan algún canal de YouTube relacionado a la robótica o a la tecnología o alguna página en Facebook que haga streaming, que haga algún tipo de streaming con respecto a tecnología. Entonces, de hecho, Mr. Roboto pues va a estar invitado. Por ahí vamos a invitar al señor de Me Robocorp fui, me también por fui. ahí y vamos a estar Me viendo fui. algunos streamers, ¿vale? Pero, la diferencia con, digamos, los torneos que hemos venido haciendo es que, ¿por qué estamos invitando a streamers o a personas que tengan canal o página? Porque este torneo queremos que se transmita en todas las páginas. Y cada streamer va a poder streamear desde su propia perspectiva. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al canal de Mr. Roboto, pues van a ver en vivo la misma participación de Mr. Roboto. Y si se van, por ejemplo, a otro canal de otro invitado, pues van a poder verlo desde su perspectiva. Y así queremos tener en este torneo a todos los canales y todas las páginas transmitiendo a la vez diferentes cosas desde diferentes perspectivas. Así que eso va a ser un evento donde no va a ser abierto, va a ser con invitación, pero queremos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Así que esto va a ser, mira, Juan David ya se apuntó. Así que esto va a ser en noviembre y en las próximas semanas vamos a estar lanzando la publicidad, el anuncio. Mr. Roboto también está ahí. Así que, pues bueno, ya van a tener más Se va información, a ¿vale? recobrar la revancha. Así Oh, qué es, revancha. bueno. Vamos a ver qué pasa porque todavía no les he dicho de qué va a tratar la competencia, así que bueno, estén pendientes también y por favor, No, no quisiéramos que nos no más duelos. no quisiera que nos escriban diciéndonos invítame a mí, sino que si por ahí conocen a algún streamer o alguna persona que haga videos en YouTube que tengan que ver con robótica o con tecnología, avísenos quién es para ver la forma de contactarlo y ver la posibilidad de invitarlo también,
¿Vale? Así que pásennos el dato de alguna personalidad que encuentren por ahí por internet. Yo creo que a varios de los Hay jueces varios. que están en Robollán, Perú, creo que van a estar. Vamos a ver la misma carita que muchos que están viendo la transmisión, pues seguramente lo van a ver. Así es. Pues vamos a ver qué tal queda. Pero bueno, eso es por un lado, eso es en noviembre, ¿vale? Pero en octubre, antes del Robollamol Stars, en quincena de octubre, tenemos el torneo de Tech Games Bicentenario, ¿vale? Que es un torneo también muy especial que va a tener una semana de duración, pero no se preocupen que no es que va a ser una semana todo el día, sino que ya se van a ir enterando de la dinámica, pero este Tech Games es un conjunto de 8 competencias, ¿vale? Son 8 torneos en realidad dentro de uno solo. En realidad, para serles muy sinceros, son torneos que no hemos tenido tiempo de hacer este año y los hemos ido aplazando. Entonces, ¿para qué tener fechas diferentes para todos? Mejor, los hemos unido todos en un solo evento y va a ser un evento, pues, bastante grande, bastante interesante. Y también, así como hemos hecho ahora el puntaje por equipos, pues en el Tech Games también cada competencia va a tener su ganador. Y cada ganador va a tener su premio, pero también va a haber un puntaje por equipos de todo el Tech Games. Y el equipo ganador de todo el Tech Games, de todas las competencias, va a tener también un premio especial. Ahora, parte de ese premio y la parte que a mí más me gusta y la parte más simbólica de ese premio es un premio físico que vamos a enviar. No, eso no es Roboto. Es un premio físico que vamos a enviar al ganador, ¿vale? Y ese premio yo lo tengo aquí. Que bueno, no es mi mochila, ¿vale? Yo lo tengo aquí en la mochila, pero no es mi mochila. En realidad, de repente lo mandamos con una mochila parecida, ¿vale? No es un robot tampoco. No es un robot. El premio no es un robot. Pero el premio lo tengo aquí. Y pues yo quería aprovechar esta clausura de Roboyam para mostrarlo. Así que, bueno. Este premio en realidad lo hemos pensado así, ¿vale? Y lo hemos hecho así porque queremos de que el equipo ganador verdaderamente se corone como un campeón, como el ¿No campeón será? de los Tech Games. Así que, pues Digo, ¿no bueno. se, ¿no será una chacana? No es una chacana, aunque Por en forma está un poquito similar, ¿eh? O sea, no sé, ahorita que lo has dicho, pues bueno, algo de la forma de la chacana tiene, ¿vale? Así que el equipo ganador, que va a ser el campeón del Tech Games, se va a llevar el cinturón oficial de campeón del Tech Games, Eso está bueno. que se lo vamos a enviar. Si gana alguien de Perú, pues se lo enviamos a su ciudad. Y si gana alguien de otro país que no es de Perú, pues también veremos la forma de enviárselo hacia, pues, donde viva, ¿vale? Hacia donde esté. Así que el campeón del Tech Games de octubre, pues lo voy a mostrar aquí, se va a llevar que es un cinturón de campeón real, ¿eh? Es un cinturón de campeón real, original. Y pues bueno, es un premio que hemos alistado con mucho cariño para todos, que tiene el logo de Tech Games, tiene el logo de Final Boss también, que es una de nuestras marcas, y de Let's Go Robot. Así que, pues bueno. Esto se va a llevar el equipo campeón de todo el Tech Games, ¿vale? Como dice Juan Pablo, de que va a llegar, así es. Así que, pues bueno, esto de aquí, chicos, lo hemos preparado con mucho cariño. Es la primera vez que vamos a dar un cinturón de campeón. Y posiblemente, si es que les llega a gustar, pues haya otros torneos donde también entreguemos un cinturón así. Pero, pues bueno, quisiera que, antes de darte la palabra, Mr. Roboto, quisiera que este cinturón no lo vean solamente como algo físico, no como un trofeo, sino que es un premio que de verdad va a simbolizar que ustedes han sido campeones de esta competencia, ¿vale? Así que, bueno, Mr. Robot, ahora sí, ¿qué me iba a comentar? No, iba a decir que siquiera ese cinturón no lo tiene mi papá. Se imagina uno chiquito cuando le decían, ¡tráigame el cinturón! No, 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 Ah, no. no. ¡Qué miedo! Con ese cinturón lo acaban a uno. Pero vea, excelente. Yo pensé que iba a ser un trofeo, nos tenías en suspenso hace ya unos meses. Yo pensé que iba a ser un trofeo, porque alguna vez me mostraste una idea que tenías de trofeo. Pero el cinturón está espectacular. Y me gustan la marca Let's Go Robot y la de Final Boss ahí a la derecha. Así es, pues. Excelente. A la izquierda, perdón. Eso.
Súper, súper, súper. Impresionante. Así que esto se va a llevar el campeón. Hoy día hemos hecho el primer anuncio, pero también iremos, yo sé que no todos están viendo esta transmisión, pero iremos mostrándolo también, así que en otros eventos y en otras transmisiones, pero ustedes aquí en la clausura de Robollán Perú tienen la exclusiva. Así que bueno, yo sé que Gilmer ahora va a mover a todos sus chicos, porque Gilmer va a querer que esto vaya a Sicuani. Y bueno, yo sé que también muchos equipos que me están viendo ahora quieren llevarse este cinturón a casita. Así que bueno, todos están invitados a participar. Ya en esta semana, en estos días, estamos soltando los reglamentos de las competencias del Tech Games. Así que muy, muy pendientes a la página. Y pues bueno, todos a competir y a seguir esforzándonos y aprendiendo mucho. Y eso en puro oro, eso vale plata, eso vale dinero, eso es oro puro ya. No voy a decir cuánto vale. Pero, no. Como les digo, chicos, más que el objeto físico, queremos darle un significado especial a quien tenga esto, ¿vale? A quien se lleve esto. Así que, pues bueno, a esforzarnos todos por conseguirlo. Y yo, mientras lo tenga yo, pues... mira, Roboto, a mí cuando me entregaron esto, porque esto lo hemos mandado a hacer, cuando me lo entregaron yo dije, nada, ya, no hay premio para la competencia. Yo me quedo con esto es mío y nadie me lo quita. Pero la verdad, te lo pones y sales subiendo escaleras como Rocky. Yo sé que sí, di la verdad, lo has pensado. Sí, bueno, chicos. O si no, como cuando entran los luchadores en las presentaciones de la WWE, pues ahí está Dino haciendo su presentación. Bueno, en realidad de ahí salió la inspiración, ¿no? Y es más, te les cuento algo. En realidad, este tipo de premio, este cinturón, lo pensábamos para las competencias de robots de combate, de Warbots, ¿vale? Que todavía la idea sí, o sea, cuando volvamos a presenciales y volvamos a hacer la categoría de combate, pues haremos algunos de estos más para esas competencias. Pero, pues dijimos, como este Tech Games es especial, pues vamos a empezar de una vez. Y pues bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Dino Lesnar dice... bueno, algo así. Bueno, Gilmer, Dino, entonces... Dino va a estar diciendo por poquito. Carro. Bueno, entonces chicos, anuncios realizados, esperamos la participación de todos ustedes y bueno, no solamente en el Test Games, también el Robollam All Stars, así que se vienen competencias muy buenas en lo que queda de en esta segunda mitad del año y pues bueno, Gilmer, ¿algo más que añadir para esta noche, para esta transmisión? Bueno, simplemente agradecer de todo corazón a todos los jueces, a la organización, bueno, detrás mío no solo soy yo, quien estuvo haciendo también es mi hermano, tengo que agradecer a mi hermano Juliño, que no le gusta hablar y nunca aparece, en sí él es el director del centro de CMR, él es el director, es el que mueve la parte de publicidad, los diseños, bueno, felicidades para él porque también hizo su trabajo, pero como no le gusta hablar, pues no, solo, bueno, las palabras las mandamos desde aquí, seguro nos está viendo. Y pues Dino, también agradecer a todo tu equipo que ha estado tremendamente muy enganchado, muy comprometido a lo que es el RoboJam, pero igualmente a nuestro gran amigo Mr. Roboto, pues estaba ahí con el bar, estaba ya con las polémicas, ya estaba con todo en One, ya estaba con todo. Y bueno, también agradecer a los auspiciadores, que no es caso, no se ve todos los días que empresas pues puedan apostar por ese tipo de torneos, y pues, pero ya estamos viendo que sí, o sea, torneos virtuales ya lo están haciendo, y agradecer a Usui Importaciones, a T-Box, como también agradecer a lo que se llama la cooperativa de ahorro y crédito Perú Inca. Bueno, para mí, desde el momento que me dijeron, pues, apuesto, pues, es ya algo como quien dice, pues, te da ganas de seguir haciendo lo que estás haciendo, porque sabes que ya hay empresas, y sobre todo en tu ciudad, hay empresas que ya te están dando esa posibilidad de que cuando requieras algo te vamos a apoyar, y eso es bueno, y eso suma bastante. Y pues felicitar también a los participantes, porque si ellos no participaban, pues no habría RoboJam Perú. Agradecer a ellos, agradecer a los jueces, ¿sí? A los jueces que estuvieron ahí bien, bien restos, estuvieron bien comprometidos con las reglas, porque eso era la ley es la ley, la regla es la regla, y pues todo eso.
Y también vamos a agradecer, pues, a la familia de los competidores, a los entrenadores que estuvieron ahí dando, diciendo, vamos, que tú puedes, haciendo la barra, bravo. Y también a los fanáticos que estuvieron en las redes sociales, pues, apostando que tal va a ganar. Y los hinchas también de Dino, porque estuvieron los... Ahí siempre le dicen, hola, Dino, saludos, Dino. Pues, bueno, los hinchas de Dino, ¿no? Y también de Mr. Roboto, estuvieron también presentes. Y bueno, gracias a todas las personas que se han enganchado. Ah, me olvidaba, los televidentes también, que estuvieron a través de Cicuani TV. Y que, pues, para muchos de ellos fue sorprendente ver una transmisión de un torneo de robótica en un canal, pues, de señal abierta de aquí, de la localidad. Y bueno, Dino, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que hicieron, pues, posible el torneo de RoboJam Perú. Una experiencia maravillosa para mí, desde la parte de la organización. Y, pues, fue lo más hermoso. Lo hicimos también. Esto te cuento también porque también chocó con la fecha del 31 de julio y el 1 de agosto, porque, pues, en Perú estamos en fiestas patrias. Bueno, ya pasó la fiesta patria porque era julio, estamos en el año del Bicentenario, y porque también nuestro emprendimiento, pues, un 29 de julio comenzó todo con esta historia, comenzó un 29 de julio, y comenzó aquí en este taller. Comenzamos a dar clases, donde hoy ven ahí una mascota que está durmiendo, que, bueno, dice que no, ya quiere... Que es la mascota, bueno, oficial del equipo también. También. Pero bueno, Dino, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han apoyado, nos han colaborado, y a todos los que han apostado por RoboJam Perú. Así es, Gilmer, muchas felicidades también por el éxito del evento. Mr. Roboto, como siempre, felicidades por la extensión a la que está llegando la marca RoboJam. Y, pues, bueno, gracias a Juan José también, que le acaba de dar seguir a la página. Y, bueno, dicho todo esto, chicos, pues, damos por clausurado el RoboJam Perú. Y, pues, nos vemos en alguna otra competencia. Y conmigo será hasta el próximo video. Adiós, chicos. Muy buenas noches. Au.